El cisne negro. Esta es la historia de los mares españoles, cuando la villanía llevaba fajín y el único credo político en el mundo era el amor, el oro y la aventura. Señoritas, tak plaque ya. ¡Las 12 en punto! ¡Las 12 en punto! ¡Y todo está bien! La noche es hermosa y el viento ha cesado y la hija del capitán se ha recuperado de su enfermedad. ¡Las 12 en punto! ¡Las 12 en punto! Y el pueblo de Guadela agradece una noche de paz. Gracias a Dios en el cielo, porque ha llegado la medianoche y todo está bien. Las 12 en punto. Las 12 en punto y todo está bien. Las 12 en punto. Un pobre y fácil botín. Nos irá mucho mejor en Maracaibo. ¿Por qué estás tan abatida? Toma, bebe esto. ¿No? Sí. Ha sido coser y cantar, pequeño Jamie. Sí, es verdad. ¿Y por qué te frotas la nariz? Estoy pensando. ¿En qué? Esta semana colgarán al capitán Morgan. Le colgarán en los muelles de Londres. En eso pienso. No vale la pena beber por alguien que se deja colgar. Colgado o andando, el capitán Morgan es mejor que todos nosotros juntos. ¡Dame ese peine! ¡No suéltalos para mí! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Maldita sea! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Lo he visto! ¡Suéltalo! ¡Dámelo! Thank you.
Brindo por vuestra visita, Capitán Warren. No gozamos demasiado a menudo de un honor tan distinguido. Este es un magnífico historial. Segundo de a bordo con Henry Morgan en la incursión a Panamá. El saqueo a Maracaibo, Portobelo, Trujillo. Tenemos aquí a un asesino muy trabajador. Sin embargo, no se os menciona en el ataque a Granada. Estuve allí matando españoles. El perro inglés aún ladra. ¿Pero va mejorando vuestra memoria? ¿Recordáis dónde está el capitán Morgan ahora? Perfectamente. ¿Dónde está? En Inglaterra. Mentís. En Inglaterra es donde debería estar. Colgando de una horca con toda esa escoria del mar. Pero tengo noticias de nuestro embajador de que ha escapado. Esa noticia me deleita, don Miguel. Oh, y tal vez esto también os deleitará. ¡Un cuarto de vuelta! ¿Dónde planeabais reuniros con Morgan? En la cara oculta de la luna. ¿Dónde está su barco? Navegando por vuestros bigotes, don Miguel. ¡Vuelta entera! ¡Hablad, engendro del diablo, antes de que os cuarte! ¿Qué es eso? El diablo que cuida de los suyos. ¡Capitán! ¡Todos a los puestos de avanzada! ¡Soldado! ¡Pronto! ¡Cumplid la orden! ¡Alba, amigos! ¡Aparta, charlatán! ¡Tommy Blue! ¡Bienvenido a Corrientes! ¡Vengo a por ti, Capitán Jamie! ¡Suelta esa espada! ¡Ahora que aún estoy de buen humor! ¡Marchando! ¡Oh, sois menos que nosotros! ¡Os haría falta el imperio entero! ¡Llevaros esas espadas antes de que se hagan daño! Entro en el puerto para conseguir un barril de agua y le digo a un tipo... ¿Cómo está don Miguel? Bueno, dice él, el noble español tiene invitados. ¿Quiénes? Digo yo. Pues entre sus invitados, dice él, está Jamie Warren. Vaya, digo yo, tengo que asistir a esa fiesta y aquí nos tienes. Te lo agradezco. Pero dime, Tommy, ¿cuántos barcos vienen contigo? Oh, dos bellezas, Jamie. El segundo está atracando, pero he de darte buenas noticias. No me importan las noticias, tráeme esa botella de vino. ¿Eh? ¡Rápido! Oh. No hay nada como un buen potro para despertarlas. ¿Quieres tumbarte un ratito, Jamie? No. La cabeza despejada, Tommy. Tenemos trabajo. Un bonito trabajo. Siempre he trabajado mejor borracho que sobrio. Ahora veréis que además de ladrar, sé morder. Pero estoy desarmado. Si tuvierais una espada, a estas alturas estaríais muerto y más tieso que el rabo del demonio. ¡Vamos! ¡Ponedle sobre el potro! Por favor, tened piedad. ¡Vamos! Yo... ¡Veos! ¡Maldición! ¿Qué vais a hacer conmigo? Devolveros vuestra hospitalidad, don Miguel. ¡Sobre el potro! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Os colgarán por esto! ¡Os colgarán por esto! ¡Os colgarán a todos! ¡El gobernador inglés está cerca de aquí! ¡En nombre de Dios, os exijo que me soltéis! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Lord Denby! ¡Lord Denby! ¡Bonito nombre, ¿verdad? Nuestro ladrido es un poco más alto que el mío. ¡Una vuelta, muchachos! ¡Ya lo dice el poeta! ¡Una buena vuelta merece otra! ¡Deteneos, malditos ladrones! ¡Soltad a ese hombre en nombre del rey Carlos! ¿Y quién sois vos, conejo vociferante? Soy Lord Denby, gobernador de Jamaica. ¡Oh, Lord Denby! Vos sois el caballero que llevó a juicio al capitán Morgan. ¡Encantado de conoceros! Os veré colgando en el muelle de las ejecuciones junto a él. ¡Me muero de risa! ¡Salid de aquí, renegad! ¿Nosotros? Vos favorecéis a los españoles y colgáis a vuestros compatriotas. ¡Deponed las armas! Inglaterra y España han firmado un tratado de paz. ¿Dónde fue firmado? ¿Sobre el potro?
amigos, tenéis ante vuestros ojos al verdugo inglés de Jamaica. ¡Ahora a trepar por la soga! ¡Oh, Jamie, dame una soga, que alguien me ayude a colgarlo! No, Tommy, no hay soga para él. Deja que lo cuelgue, no, Jamie. La soga es para caballeros de corazón valiente. El sótano es el lugar para este traidor. ¡Encerradle con todos sus amigos españoles! ¡Espero que os cuelguen a todos! ¡Encadenadle, que se pudre en la humedad española! ¡Ratas de mar, os ordeno en nombre de su majestad! ¡No, ya no daréis más órdenes, milord! ¡Me desternillo de risa! ¡Deja la botella, Tommy! ¡Aquí hay un tesoro! ¡Este castillo es muy apetitoso! ¡Toma, dragón! ¡Coge esto y hazte un par de calzoncillos! Has dicho dos barcos, ¿eh? Cargaremos los dos con todo esto y zarparemos hacia Maracaibo. Dejaremos los mares españoles como la calavera de un caballo en el desierto. Mírale. ¿Se ha desmayado? ¿O está aburrido de vernos? Cerrad los ojos, don Miguel. ¡Padre! El diablo pregunta por vos. ¿Dónde está mi padre? Es para mí, caballeros. Me la reservo. ¿Dónde está? Quieto o disparo. Soy la hija de Lord Denby. Oh, qué bonita sorpresa. Lady Margaret, ¿eh? ¿Quién sois? Una rata de mar que mata españoles en nombre de su majestad. Protege a los ingleses gordos y a sus antipáticas hijas. Me llamo Warren, pero mis amigos me llaman Pequeño Jamie. No os tengo miedo, bailarines de la horca. ¿Bailarines de la horca? Una bella frase, mi lady. Sí, he visto a los de vuestra calaña bailando al viento como una manada de gansos. Y a vos os veré también. ¿Dónde está mi padre? ¡Decídmelo o disparo! Está adornando la pared de una mazmorra, mi lady. Pero os olvidaréis de él cuando aprendáis a llamarme Pequeño Jamie. ¡Soltadme! ¡Sois una bestia! Siempre pruebo el vino antes de comprarlo. Tomemos un sorbo y veamos si merece la pena. ¡Zorra! ¡Mordedme otra vez! ¡Aspen es un fantasma! Hola, Pequeño Jamie. ¡Capitán Morgan! No te quedes ahí boquiabierto como una sardina. ¡Henry! Pero por todos los diablos, ¿no te colgaron? No, con éxito. ¿Escapaste? No. Un indulto del rey y algo más. Estoy pasmado como una novia. Era la buena noticia que tenía que darte. Sí, un montón de noticias, Pequeño. Ponte la camisa, la verdad es que no pareces un inglés decente. Y ahora tráeme a mi gran admirador, el supuesto gobernador de Jamaica. Y si esta muchachita es su hija, trae una sales. Y tú, Tom Blue, di a todos mis capitanes que les espero esta noche en el rabo del cerdo. Sí, Pequeño, señor. Jamie, tengo mucho que contarte. ¡Silencio! ¡Escuchadme! Si alguien quiere contradecirme, que se ponga en pie y le partiré la cabeza. Yo digo que el capitán Morgan es un espía del rey. Compró su libertad ofreciendo la vida de sus viejos compinches. Morgan es un perro cobarde. Espera, capitán Lee, tendríamos que oír al capitán Morgan. ¿Me estás llamando embustero? No, digo que deberíamos escuchar a Morgan. A mí nadie me llama embustero. Bien. ¿Alguien más quiere que le parta la cabeza? Yo digo que el capitán Morgan es un canalla con la marca de los traidores. Y yo digo que el capitán Leach es un mono que solo puede estar en compañía de mandriles. ¡Ah! Caballeros, el capitán Leach está de mal humor. ¡Ajá! El siervo de Morgan. No luches con él, Jamie. Has bebido demasiado, muchacho. ¡Espacio, por favor! Siempre he deseado arrancarte la lengua. ¡Leach! ¡Jamie! ¡Basta ya! ¡Basta, marineros de agua dulce, si no queréis que os agujere!
Ya os dije que iba a venir. Sentaos los dos. Ahí, Capitán Lynch. Tú aquí, Capitán Waring. ¡Cerveza para todos, Barney! Y no pares hasta que nos hayamos ahogado. Caballeros, estoy encantado de veros vivitos y coleando. Todos fuisteis mis capitanes y quiero saber si aún queréis seguirme. ¿A dónde? ¿A la horca a 100 guineas por cabeza? La tuya, Capitán Lynch. Si no estuviera llena de agua sucia, no pensaría eso. Caballeros, os traigo una oferta de su majestad el rey Carlos. El indulto del rey y 100 acres para aquellos que se establezcan en tierra firme o que se dediquen al comercio pacífico. Nos meterán en la cárcel en el momento en que soltemos el cañón. Es una trampa. ¿Y quién va a darnos los 100 acres de tierra? El nuevo gobernador de Jamaica. ¿El nuevo gobernador? ¿Y quién es el nuevo gobernador? Henry Morgan. Sir Henry Morgan. Su majestad me ha hecho caballero y gobernador de la isla de Jamaica. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Un espía del rey. No, Capitán Lynch. El brazo derecho del rey en el Caribe. Y un brazo fuerte. Caballeros, Inglaterra ha firmado la paz con España. La lucha ha terminado. Es una trampa. España quiere un respiro en nuestros ataques para poder consolidar sus fuerzas aquí. Cállate, Jamie. Digo que es una infame trampa. Siéntate. Sí, traerán aquí ejércitos y barcos para poder asesinar. Sí, lo harán. ¡Callaos, cabezas de chorlito! Los corsarios están acabados, pertenecen al pasado. Deben ceder el paso al progreso y a la creación de colonias leales. Inglaterra quiere la paz y tiempo para construir su imperio. ¿Te unirás a mí, hermano Rich? He navegado siempre contigo, Morgan, pero si te arrastras bajo la bandera del rey, seguiré navegando sin ti. ¿Quién viene conmigo a Maracaibo? Hay mucho oro en Maracaibo. Como gobernador de Jamaica hago mi primera declaración. Mandaré a cada pirata y a cada corsario al fondo del Caribe. Aquellos de vosotros que no queráis seguirme, os doy un mes para salir de aguas inglesas. Mi barco, el Cisne Negro, no arría las velas por ningún espía del rey. Esa es mi respuesta, Capitán Morgan. Y si alguno de vosotros recupera el valor, os conduciré contra Maracaibo. ¿Quién viene conmigo? Yo, Capitán. Y yo también. Jamie Waring. Vamos, pequeño Jamie. Él tiene al rey, pero el viento está a nuestro favor. Hay un buen botín en Maracaibo. Siéntate, loco borracho. Eres mi segundo de a bordo. Barney, más cerveza para Waring. Sí, capitán. Caballeros, por el capitán Waring, el fiel ayudante del gobernador. Vamos, Jamie. Tú no estás hecho para vivir dentro de un cuello almidonado. Tendrás un nuevo barco. Por Jamie Waring, para que no se le alargue el cuello. Jamie. Palacio del Gobernador, Port Royal, Jamaica. A la ocasión parece faltarle algo de entusiasmo, Henry. Ya imaginaba que nos enfrentaríamos a una ligera desaprobación. Al menos no tenemos que entrar a tiros. ¿A quién deseáis ver? Estamos esperando a Lord Denby. Su señoría está ocupado, señor. Lo estará más dentro de unos minutos. Estos caballeros están esperando a su señoría. ¿Caballeros? Soy Sir Henry Morgan. No podíais ser otra cosa. Excelencia, unos caballeros con las botas llenas de barro. He dejado el edificio a vuestra disposición. Podéis saquearlo o quemarlo. Observo vuestra incomodidad, milord. Ahora tenéis como superior a quien tratasteis de colgar. Pero por el bien del imperio estoy dispuesto a olvidar vuestra aversión hacia mí. La ceremonia que os convertirá en gobernador tendrá lugar mañana. Cumpliré todas las tareas que se me exigen como leal oficial de la corona. Pero mi vida privada es mía, señor. Y no incluye asociarse con canallas. Bien, Sir Henry. Le atravesamos, le colgamos o empezamos a bailar el minué. Un buen gobernador debe tener moderación. Siempre nos queda Maracaibo. ¡Id a vuestros aposentos, idiotas, los dos! ¿Qué aposento? Y yo que sé, elegid los que queráis.
¡No, tú no! ¡Esta es mía! ¡Yo la vi primero! No, señor, no, señor. No me matéis, no me matéis. Ya me voy, ya me voy. Recoge esto. Sí, señor amo. ¡Recógelo! Sí, señor, sí, señor. Vos sois uno de esos piratas, ¿verdad? ¿O no lo sois? ¿Tengo ese aspecto? Sí, señor, o quiero decir... ¿Qué haces no, señor. Tú aquí? Oh, nada, señor, solo marcharme rápido. Robando, ¿eh? Oh, no, señor, solo estaba buscando un medallón de la señorita Margaret, pero no está aquí. No está aquí. Esta es la habitación de Lady Margaret. Sí, señor. ¿Y su cama es bastante blanda? Sí, señor, sí, señor. Por la presente concedemos a Sir Henry Morgan pleno poder y autoridad para reclutar, armar, reunir, mandar y emplear a todas las personas que residan en nuestra mencionada colonia de Jamaica para llevarlas de un lugar a otro o embarcarlas para resistir y oponerse a todos los enemigos, piratas y rebeldes, tanto en el mar como en la tierra. Firmado en nuestro tribunal de Whitehall el sexto día de noviembre de 1674 en el 26º día de nuestro reinado. Dios salve al rey. Dios salve al rey. Nosotros, debidamente elegidos para la asamblea por todo el pueblo de Jamaica, renovamos nuestro voto de lealtad a su graciosísima majestad el rey Charles II a través de la persona de su representante, su excelencia el gobernador de Jamaica, Sir Henry Morgan. Dios todopoderoso y eterno, creador y gobernador de todo el mundo, a quien los reyes deben obediencia y bajo cuya providencia están maravillosa y poderosamente protegidos en todo momento de los muchos y terribles peligros en los que la maldad de Satán y sus dominios tratan de atraparles. A ti te damos, majestad celestial, las más humildes y sinceras gracias por lo que a ti te ha complacido en tu infinita misericordia y bondad en Jesucristo, que tan maravillosamente sostiene nuestro mundo. Es la ceremonia más larga y aburrida a la que he asistido. No os culpo por haber salido. Guardad vuestras pistolas, Lady Margaret. Desgraciadamente no llevo pistolas. Vuestros ojos. He visto pistolas más amables. Apartaos de mi camino. Margaret, hacedme un favor, no me enfurezcáis. Estoy tratando de comportarme como un caballero. ¿Un caballero? Bueno, tal vez no del todo. Mi nuevo papel me impide perseguir a las mujeres y abrazarlas para conseguir su sumisión. Tengo que cortejarlas con educación y con regalos. Tomad. ¿De dónde lo habéis sacado? De vuestra habitación. ¿Dormís en mi habitación? Sí. Y la embrujáis dulcemente todas las noches. No pasa una sola sin que encuentre un nuevo y fascinante recuerdo vuestro. Una media, una liga, una pieza de encaje. En Tortuga, cuando una mujer abofetea a un hombre, significa que quiere que la domine y que la ahogue con sus besos y abrazos. Pero dicen que en Jamaica un caballero debe negarse a todo eso. ¡Fuera de mi camino! Así no podéis aparecer en público. Vuestro brazo. Demos un paseo por el jardín y os prometo no besaros a menos que me lo pidáis como una dama. ¡Roger! ¡Roger! ¡Oh! Este es el idiota que vi en vuestro medallón. Querida, te he estado buscando por todas partes. Llévame a casa, por favor. ¿Este individuo te ha insultado? Sí. ¿Queréis haceros el héroe? Ya es hora de que alguien os dé una lección. Oh, no, estoy bajo juramento de no matar a ningún conejo. Pagaréis por esto. Deja en paz a ese cobarde, Roger. No, voy a hacer de él un ejemplo. Le traspasaré como a un vulgar ladrón. Vais a tener que aprender a no ofender a vuestros superiores, Ingram. Y ahora decidme, ¿qué le veis a esta comadreja? Oh, querido, te ha hecho daño. Lo siento, la culpa ha sido mía. Si estáis enamorada de él, es que sois demasiado tonta para mí. Solo sois un fanfarrón. ¿Qué
sabéis de las mujeres o de cualquier ser humano? No sabéis más que disparar y matar a las mujeres con métodos brutales, babeando al ver algo hermoso. Escuchadme, muchacha. Tendréis que elegir entre él y yo. Y además, muy pronto. Tienes, bella mía. Ver es creer. Hecha para una reina y fácil de acomodar en ella a tres si los pones a dormir de través. Vamos, saca de aquí a ese albatros. No tan deprisa, pequeño Jamie. Le prometí que podría pasar la noche en la cama de la hija del gobernador. Volved a vuestro hoyo, los dos. Nunca creí que vería a Jamie Warren hacerse el fanfarrón. Era... ¿Por qué, Jamie? ¡Tienes un corazón de piedra! ¡Un corazón de piedra! ¡Jamie, abre la puerta! ¡Jamie, está llorando como un bebé! Amo, ¿queréis poner la cabeza sobre esto? ¿Qué es? Es un cojín, amo. El cojín de Lady Margaret. Siempre duerme sobre él. Llévatelo y quémalo. Sí, amo. Espera un momento. No importa. ¿Eso es todo? Sí, amo. Dulces sueños, amo. Buenos días, milady. Esto es una intrusión. Son mis tierras. Quería tener una amistosa charla con vos esta mañana. ¿Estáis bien? ¿Cómo habéis dejado que el caballo cayera sobre vos? Debería haber sido al revés. ¡Soltadme! Vaya, buenos días. Habéis ganado peso últimamente. ¡Soltadme! ¿Podéis teneros en pie? Sí, estoy bien. Con cuidado, podríais provocar una convulsión. Aquí hay un rincón muy acogedor. Bien, ya está. ¿Lo veis? Os habéis precipitado. Tendré que llevaros a la cama. ¿Qué? Sugiero que os tumbéis un rato ahí mismo. Ahora ya podéis iros. ¡Ah, tonterías! Si los ojos están inyectados en sangre, es que la cabeza está rota. No, están despejados. Parecen un poco más brillantes que de costumbre. No quiero que me toquéis. Vamos, mocita, soy experto en cabezas rotas. He visto miles de ellas. No podríais haber elegido mejor en toda Jamaica. Oh, un bonito y duro cráneo. Ni un mazo podría con él. Veamos el tobillo. Id a buscar mi caballo. Ningún caballero dejaría a una dama en un momento como este. Quedaos tumbada y quieta, por favor. Deberíais ser más sociable en el futuro. ¿No hay huesos rotos? Un tirón en un músculo. ¿Os duele aquí? No, traedme agua, por favor, me siento débil. Puede que sea la rodilla. Tendré que investigarlo. ¡No!
¡Traedme agua, por favor! Bueno, eso demuestra lo que he dicho siempre. El lugar de una mujer no es sobre un caballo. Ahora, niña mía, quedaos así hasta que recuperéis el corazón. ¿Y qué vais a hacer vos? Disfrutar de vuestra compañía. Parecéis más amable de lo que creía. Estoy pensando que probablemente tendréis una madre anciana, dulce y amable. No, murió cuando era pequeño. ¿Quizá una hermana? No tengo ningún pariente. Oh, lo siento mucho. Por eso os hicisteis... Oh, perdón, ¿fuisteis a navegar? ¿Queréis saber cosas de mí? Oh, claro que sí. Es toda una historia. Una triste y larga historia. Pero me gustaría contárosla. Tenía 14 años. Vivía en Londres cuando el mar se apoderó de mí. Era aprendiz en una antigua firma de abogados. ¿No os estoy aburriendo? Oh, claro que no. En absoluto. Bueno. Doy mi palabra de ello, Capitán Leach. Os conseguiré noticias de cada barco inglés cargado con tesoros. ¿Cuándo sale y a qué puerto se dirige? Bonita oferta, señor Ingram. La oferta más bonita que he tenido, si no me estáis mintiendo o preparando una trampa. Juzgadlo vos mismo. El príncipe consorte llegará a Port Royal dentro de 3 días con un cargamento de oro inglés. Hará escala en Punta Lobos para desembarcar pasajeros. El príncipe consorte, ¿eh? ¿Cañones? 40. ¿Sin escolta? Ninguna. Tenemos 2 barcos y 100 cañones. Podríamos hacerlo astillas. ¿Qué pedís por esta insignificante información? Una parte del capital. Se la entregaréis a Fenner. Cuando yo la reciba, volverá con más información. ¿Información del gobierno? Os mandaré a Fenner en una semana cubierto de oro. Bebed, señor Ingram. Sois hombre muerto si estáis engañándome y hombre rico si es verdad. Es el príncipe consorte. Pegadle un cañonazo y lo abordaremos. Nos esperaban en el lado de Sotavento de Punta Lobos. Eran 3. El cisne negro nos atacó primero. Luchamos hasta que quedamos destrozados. Perdimos a 130 pasajeros, 15 de ellos mujeres. Y el oro desapareció. Hasta la última caza. Se trata de traición. Es mucho más que un asesinato. Seguid con el relato, Capitán Blaine. Otros podrían hacerlo mejor, Excelencia. ¿Y quiénes son, milord? Los amigos del pirata Leach, que le proporcionaron información sobre el príncipe consorte. Señor presidente, honorables miembros, Leach tiene muchos amigos en Jamaica. Amigos en lugares importantes. Ahí les tienen. Morgan, Waring, Graham, Blue, todos ellos. ¿Quién más me acusa a mí y a mis viejos capitanes de traición a la corona? Yo. Lores y caballeros, mientras Morgan ocupe el cargo de gobernador, los barcos ingleses serán pasto de sus piratas. Yo le acuso de alta traición. ¡Silencio!
No hay que votar para echar a los piratas del mar. Hay que abordarles, dispararles y hundirles. Lores y caballeros, tenemos barcos, tripulaciones y capitanes valientes. ¿Qué opináis al respecto? ¿Estáis dispuestos a una pequeña matanza por la patria y el rey? Eso es mejor que nada. Zarparéis mañana con 3 barcos. Capitán Warren. Sí, señor. Llévate el Venganza. Estás al mando de la expedición. Capitán Graham. Sí, señor. Te llevarás el Temerario. Capitán Hicks. Sí, señor. Navega con el Lady Bess. Blue, no hay barco para ti. Sí, señor. Seré el segundo con Jamie. Bien. Y ahora, muchachos, ¿queréis mirar vuestra bola de cristal y decir a esos lores y caballeros dónde se oculta nuestro amigo Leech? Puedo verlo como veo la nariz en tu cara, sergente. ¿En tortuga? Seguro que sí. ¿Y tú qué opinas, Graham? Yo digo tortuga. Estamos de acuerdo. Ahí iba siempre cuando estaba bañado en oro. Puedo verle claramente, con la cabeza metida en un barril de cerveza y pidiendo mujeres. Acorraladle en el puerto de Tortuga, hundidle y barred de los mares a esos piratas. Que sepan estos caballeros que pueden descansar tranquilos en sus sillas, Sir Henry. Te traeré un collar con los dientes de Leech. Cuando ocupé el cargo os dije que iba a limpiar el Caribe. Si fracaso, entonces podréis empezar la votación. Id a vuestros barcos e izad las velas. ¡Sí, sí, señor! Lores y caballeros, se levanta la sesión. Hace rato que te espero, Fenner. Vine así que pude, señor. Zarpan rumbo a Tortuga esta noche. 3 barcos. ¿Puedes llegar antes? Puedo. Saldré aprovechando la marea. Dile a Leech que salga de Tortuga y que espere al Tesoro Real en St. Thomas. Zarparán hacia Inglaterra muy pronto. Y dile a Leech que sé lo que hay a bordo y que no trate de engañarme. Sí, señor. No, no, gracias. Vete. Sí, señor. Y extiende tus velas. Siento haber tardado tanto, Roger. ¿Quién es? ¿Te molesta mucho ese hombre? No. ¿No te estará causando problemas? No, quiere trabajar para el gobierno. Le he mandado a Morgan. Parece de su calaña. ¿Hiciste tus compras? Oh, no hay nada que comprar en toda Jamaica. Roger, ese hombre, ¿es posible que te esté siguiendo? Estoy segura de haberle visto antes. Ha tenido una idea muy divertida. Quiere ser mi ayudante. ¿Un ayudante con solo una oreja? Oh, debe de estar loco. Lo está. Oh, no tengo nada contra él. El ayudante más famoso de Londres estaba loco. Oh, estás bromeando. No, no bromeo. Era el de Lord Londonderry. Es mejor que no vayas a Londres. Es mejor que vaya. Lady Margaret, tengo malas noticias para vos. Una tía proverbial a quien nunca he visto se ha muerto inesperadamente y me ha hecho rico. Me ha hecho muy rico. ¿Esa es la razón por la que estás tan alegre? Sí. Me temo que no me ha afligido demasiado saber que puedo tener las mejores propiedades que quiera en cualquier parte del imperio. Y la ropa más elegante de Londres y... Y muchos sirvientes con una sola oreja. Iba a hablar de alguien con 2 pequeñas orejitas que no me están escuchando. ¡Tortuga! A 1 grado y medio de la proa, señor. Un poco a babor. Sí, señor. ¿Puedes distinguir el puerto? Aún no, señor. ¿El rumbo? Mantén el rumbo. Mantengo el rumbo, señor. Leech anclará sus barcos cerca de la costa. Mantén el barco a la altura de nosotros. Sí, señor. ¡En formación! ¡Información! ¡Información! ¡Tortuga! ¡Justo al frente! ¿La pólvora? A punto. Avanza hasta que les avistemos. Miraremos a babor y les lanzaremos una andanada cruzando el puerto. Eso es hablar, Jamie. ¡Profundidad 6 y rocoso! ¡Profundidad 6 y rocoso! Las mechas listas para encender. ¡Las mechas listas para encender! ¡Las mechas listas para encender! 7 y medio! ¡Y 7 y medio! 8 menos 1/4! ¡Y rocoso! 8 menos 1/4! ¡Y rocoso! ¡Puerto despejado!
¡Ni un barco a la vista! ¿Ni un barco a la vista? ¿Dónde están? Se nos han escabullido. ¡Thomas! Sí, señor. Que los capitanes suelten anclas y que se reúnan conmigo a bordo. ¡Y Thomas! Sí, señor. Baja tierra y date una vuelta por Tortuga. Averigua por qué Leech no está aquí. Sí, señor. Lores y caballeros de la Asamblea. Hace 3 semanas nuestro gobernador nos dijo que él hablaba con acciones. Prometió despejar el Caribe de sus carniceros. ¿Y cuáles son sus acciones? ¿Ha cumplido su promesa? ¡Os lo dije! Otro barco británico ha sido enviado al fondo del mar por la Hermandad de la Bandera Negra. El Tesoro Real con 100 pasajeros ingleses y una carga valorada en 1 millón de libras ha sido destruido. Destruido y hundido para siempre. Vuelvo a reclamar la acusación de traición. Caballeros, Morgan ha demostrado ser incapaz de hacer frente a sus viejos amigos, los piratas. Como había sugerido, quizá les quiere demasiado para hacerles daño. ¿Quién apoya la moción? Yo, un voto de acusación por traición. Esta acusación, lores y caballeros, es un solemne disparate. No vais a poder acusarme de traición por unas votaciones que hagáis. Para sacarme de este sillón necesitáis una carta del rey. Y antes de que tengáis la carta del rey, la cabeza de Leech os será servida en bandeja con una manzana en la boca. Mis capitanes traerán a Leech y a sus bucaneros a Port Royal y os hago una promesa. Colgaré un pirata en cada una de vuestras alcobas para que recordéis vuestras mentiras. ¡Ah! Aquí tenéis la respuesta, mentecatos. Capitán Waring, llegáis en el momento oportuno. Ven aquí, pequeño Jamie. Bien, danos la noticia de tu victoria. Mi informe es de carácter privado, Sir Henry. Acabo de desembarcar. No es momento de modestias, muchacho. Danos la buena noticia. ¿Cuántas ratas hundiste en el mar? ¿Y cuántas guardaste para colgarlas en Port Royal? No vimos ninguna rata. Habían huido, Sir Henry. ¿Y es así como cumplís vuestra promesa? Ni un pirata en 3 semanas. Y nuestra flota navegando y graznando como una fila de patos en el estanque. Caballeros, yo le acuso de traición. Tenéis razón, Lord Denby. Traición es la palabra. Alguien de aquí advirtió a Leech. Una corbeta salió de Port Royal hacia Tortuga y les llevó noticias sobre el príncipe consorte y el tesoro real. Esto es intolerable. El valiente capitán oculta su torpeza tras una acusación contra nosotros. Exijo pruebas de esta acusación. Os las traeré antes de acabar mi misión. Volveré a zarpar y buscaremos por todos los rincones del Caribe hasta que encontremos a Leech. ¿Y dónde se ocultan ahora vuestros barcos? No os pienso decir el lugar. Señores y caballeros, llevaré este asunto hasta el rey. Zarparé rumbo a Inglaterra con la que será mi esposa, Lady Margaret. Acusaré al pirata Morgan, al pirata Waring y al pirata Leech ante su majestad. Y volveré con la firma real apoyando la acusación. Voto porque aprobemos la acusación de Morgan. Yo secundo el voto. El voto por la acusación ha sido secundado. Llamad a los miembros. Lord Jernegan. Voto por la acusación de traición. Geoffrey Clive. Volved a vuestras perchas, mentecatos insolentes. William Cockburn. Declaro suspendida la sesión. Voto por la acusación de traición a Sir Henry Morgan, gobernador de Jamaica. Señor Stuart Marshall. Voto por la acusación de traición. Desearía que mi talante no hubiera cambiado. Les habría hecho caminar por la tabla. No estaría mal ahogar a los políticos, Henry. No, solo es un deseo, Jamie. ¿Está a punto tu barco, Thomas? Dentro de poco, señor. ¿Podrás salir esta noche? Sí, señor. Bien. Son 4 días hasta Maracaibo. 5. ¿Por qué 5, Jamie? Porque no voy a zarpar esta noche, zarparé mañana. ¿Y por qué? Tengo que hacer una visita. ¿A quién? Es un asunto personal. Ah, ya veo, es por la hija de Denby, ¿eh? Pues vas a dejarla en paz. Voy a tener una charla con ¿Y ella. ¿Y recibir otra bofetada? No, pequeño Jamie. La chica se casa mañana y tú te libras de una buena. Voy a quedarme en Port Royal esta noche. Zarparás con tu barco esta noche o no serás mi capitán. Si veo el Venganza en el puerto cuando suba la marea, zarparé yo. Y tú podrás quedarte aquí para que todas las lagartas que quieras te abofeteen la cara. Vamos, pequeño Jamie. Cumple tus órdenes. Yo estaré esperando. Y no olvides que no es a Margaret a quien quiero prisionera, sino a Leech. Nunca te había visto de esta manera, Jamie. Bajando la cabeza por una simple moza. Y si quieres mi opinión, una moza sin sentimientos. Más sosa que un puñado de almejas.
Su corazón es más duro que una piedra. Oh, pequeño Jamie, escucha. Hay cientos de mozas más guapas que ella. Todas caerían en tus brazos si les das un silbido. Oh. Las campanas de la iglesia. Sí. A algunos les gusta oírlas. Yo prefiero las trompetas. Ya me lo imagino. ¿A quién? A Lady Margaret. Mañana en la iglesia junto a ese cara de ganso de Ingram. ¡Eh! Te has equivocado de camino, Jamie. ¿Me echarás una mano, Tommy? Jamie, siempre puedes confiar en Tommy Blue para pecados de cualquier índole. ¿Qué queréis? No sabía que entrabais en las casas por la fuerza, señor Warren. Oh. Seguís ladrándome, ¿eh? Esperaba encontrar a la novia con una suave luz en sus ojos, pero supongo que eso lo reserváis para mañana. Vuestra suposición es correcta. ¿Sabéis que sería mejor para los dos que pudiera llegar a odiaros? No me interesan vuestras emociones, señor Warren. Desgraciadamente me inspiráis ternura. Y eso me molesta tanto como a vos. Permitidme que lo dude. ¿Por qué gasto tanto tiempo con vos? Sois la moza más arrogante con la que jamás he tropezado. No sé a quién preferiría ver colgándose, a vos o a Leech. Si os marcháis ahora, no pensaré más en vuestra tierna declaración. ¿Cómo podéis hacerle esto a un hombre? He pasado del odio a querer casarme con vos en un momento. Oh, ¿queréis casaros conmigo? Ya lo discutiremos. Me disgustaría tener que llamar a los criados para que os echen. Miraos, odiándome, y vuestros ojos diciendo no os vayáis, os pertenezco, tomadme para siempre y evitad que me case con ese mequetrefe. ¿Estáis loco? No, he leído bien en vuestros ojos. He conocido demasiadas mujeres para ignorar lo que hay tras ese ardor. Maldita seas, te estoy diciendo que te quiero, y tú me llamarás pequeño Jamie antes de que llames marido a ese hombre. ¿Vienes conmigo o no? Vuestra presunción nos ha trastornado el juicio. No quieras enfurecerme. Siempre supe que erais un individuo grosero y vulgar. ¡Soltadme! ¡Cállate, no te muevas! ¡Te lo mando! ¡Cállate o te romperé ese cráneo de hierro que tienes! Haces que el cortejo sea un poco más agotador. Dios mío, Jamie. Cógela por los pies y ayúdame. Sube para conducir. Estás jugando con fuego, Jamie. Te he dicho que conduzcas. Quieta. Vamos. Estate quieta, fiera. ¿Dónde está la manta del caballo, Tomás? Estoy sentado sobre ella. No entiendo cómo has vuelto a mirarla. No significa nada para mí. Pero es mala, Jamie, y es ingrata. Morgan se pondrá furioso cuando lo sepa. Es por Morgan por quien lo hago. Mantendrá a Ingram en Jamaica y lejos del rey. Sería mucho mejor meter en un saco a Ingram y ahogarle. ¿Por qué ahogarla a ella? No voy a ahogarla, Thomas. Todavía no. Deja de charlar y conduce. ¿Patatas? No, gracias. ¿Carne? No. ¿Un poco de queso? No pienso comer con vos. ¿Quieres morir de hambre? Sí. Un poco de ayuno no te hará daño. Puede que mejore tus modales. ¿Mis modales? Piénsalo con calma. Así no te casarás con el hombre al que odias. Eso es mentira. No discutas conmigo cuando como. Estás en un buen barco, en el mejor camarote y con un cerrojo en tu puerta. Gracias por el cerrojo. Si de verdad estuvieras agradecida... Me dirías quién ha recibido mucho dinero últimamente. ¿Qué queréis decir? Es alguien que odia a Morgan y desea beneficiar a Leech, dándole información a cambio de una parte del botín del capitán. Parece que conoces a alguien que ha tenido muchas ganancias últimamente. ¿Quién es? ¿Tu propio padre, quizá? No, mi padre... Entonces, Ingram.
¿Por qué no contestas? Vos no perseguís a Leech. Os gustaría hacerme creer algo horrible de un hombre decente. No me has respondido. Adelante. ¿Qué hay, Tomás? Hay una hendidura en la braza principal. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿En qué braza principal? Y hay un percebe en la serviola. ¿Qué? Oh. Subo enseguida. Sí, señor. Y te prometo que si quieres comer a mis espaldas, no se lo diré a nadie. Son dos, Jamie. Es Leech. Lo he sabido en el instante en que he visto el palo mayor. El cisne negro. Y el halcón. Y nos han avistado. Nosotros solo tenemos un barco. Será mejor que huyamos. No podremos dejar atrás al cisne negro. En una pelea nos reducirán a astillas. No podemos pelear con 100 cañones contra nosotros. No podemos pelear y tampoco escapar. No nos queda más que desaparecer. Y no es práctico. Iza la bandera negra. Vamos a unirnos a Leech. ¿Qué? No podrás engañar a Leech con un truco tan infantil, Jamie. Iza el pabellón negro. Es nuestra única posibilidad. Nuestros barcos están en Maracaibo esperándonos. Nos uniremos a Leech y le conduciremos allí. No es un hombre fácil de conducir, Jamie. ¡Brazos principales! ¡Atrás las vergas mayores! Vamos, vuelve a tu camarote. ¿Por qué? ¿Para que no vea esa bandera y sepa lo que sois? Soy el capitán de este barco y yo doy las órdenes. Es Leech y sus asesinos. No podemos pelear ni podemos huir. Solo saldremos vivos si cree que he dejado a Morgan. Es exactamente lo que yo creía. Ingram tiene razón. Vos trabajáis con Leech. Tienes la cabeza de hierro. Entra ahí y piensa lo que quieras. ¡Sube a bordo, capitán! ¡Sube a bordo! Y bienvenido. Nos ha costado mucho encontrarte. No intentes ningún truco, Warwick. Puedo hacerte volar por los aires en un abrir y cerrar de ojos. Cabeza de alcornoque. ¿Ves algo aquí que te haga creer que pensaba entrar en combate? Deja de farfullar y di cosas con sentido. Está bien. Habla tú con sentido. ¿Por qué motivo has vuelto? Para unirme a ti, si es que aún te interesa Maracaibo. Oh, y los otros barcos también quieren unirse a mí, ¿eh? Nunca he visto a un hombre más suspicaz. ¿Cuál es tu respuesta? Ellos van tras tu pellejo, Leech. Pero yo no. Yo quiero el oro. ¿Has abandonado a Morgan? Di mejor que Morgan me abandonó a mí cuando se unió a esos mequetrefes. No entra en mis planes acabar jugando a gobernar con una pluma en la oreja. Lo soporté mientras pude, pero con Morgan o sin Morgan, estoy aquí. Mientes, Waring. Ayer estuviste con él. Dijiste a la asamblea que zarpabas para capturarnos. ¿Recibes las noticias con rapidez? Sí, y siempre son correctas. Tienes un cerebro para pensar. ¿Qué podía decir a la asamblea? No tengo ningún deseo de acabar en la horca. Basta de cháchara. ¿Pactamos o no? Hay algo que no encaja, Wari. Si abandonaste a Morgan y dejaste los otros barcos para unirte a mí, ¿por qué diablos tuviste que regresar a Port Royal? Vamos, desembucha. ¿Por qué? Para traer a mi mujer. Oh, estás aquí, paloma mía. Estos caballeros parecen dudar de que tengo una bella esposa a bordo. ¿Quieres salir, cariño, para que puedan verte?
Amor mío, te presento al capitán Leach, Madame Warren, hija del exgobernador de Jamaica, Lord Denby. Ahora ya sabes por qué volvía, por Royal. Capitán Warren, sí, yo... querida mía, ¿qué hay? Encantado de conoceros, señora. Mis disculpas, capitán. Hasta yo volvería por Royal a buscar a una dama de este calibre. Olvidemos el malentendido. Nos unimos, capitán, o cada uno sigue su camino. Bien, sellaremos un pacto, pero solo para garantizar que tu barco vendrá con nosotros. Tú y la dama navegaréis conmigo en el cisne. Hará el viaje más alegre. Me parece justo. Pero no me gustaría someter a mi esposa, que es delicada, como puedes ver, a esa chusma de tripulación. Madame, seréis tratada como la reina que sois. Prometo rajar la garganta del primer perro que os provoque un sonrojo. Eso es todo, capitán. ¿Estáis de acuerdo o no? De acuerdo. ¿Señor Blue? Sí, capitán. Toma el mando. Y para que el capitán Leach pueda ver que eres un hombre honrado, navega a la altura del cisne en todo momento. Sí, capitán. Todos los demás oficiales reciben una parte. Artículo 8. Cada capitán tiene el derecho de evaluar todo el botín antes de ser dividido. Eso fue lo que acordamos en Tortuga. Firma si estás a favor. Estoy considerando... No se puede negar que conoces la Costa del Oro mejor que nadie en estos mares. Sería una lástima que desperdiciaras tu talento en Port Royal. Mi parte siempre ha sido... No hay discusión. Ahora te llevas 5. Con las 2 primeras presas podrás vivir un año entero. ¿Qué sentido tiene esperar aquí un barco mercante? ¿Por qué no atacamos Maracaibo? Es el punto más rico de los mares españoles. Maracaibo es la breva que esperamos coger, muchacho. Oh. Firmaré. Pon tu nombre justo ahí. Bebamos. Ya beberé en Maracaibo. Buenas noches, caballeros. Me gustaría compartir el botín que tiene en su camarote. ¡Fuera! ¡Fuera! No podéis entrar aquí. Con una esposa tan bella les parecería muy extraño. Te felicito por tu chispa de entendimiento. De momento hemos salvado el pellejo. Ahora sigue mirándome con ojos embelesados y tal vez salgamos de esta de una pieza. ¡Sois un monstruo! Shh. Nuestros amigos pueden estar escuchando. ¿Sabéis quién es el traidor que avisó a esos hombres? Ya no estás tan segura de que fuera yo, ¿no? No estoy segura de nada, excepto de que seré asesinada gracias a vos. Estamos muertos. No podéis dormir aquí. Me temo que tendré que hacerlo. ¿Echas mucho de menos Jamaica? No grites cuando me contestes. ¿Aún sigues considerándome una bestia no apta para la sociedad? Sí. ¿Y sigues enamorada del señor Ingram? ¿Sigues enamorada de ese hombre encantador? No os atreváis a acercaros. No te preocupes, bonita. No lo haré. Hasta que me llames pequeño Jamie y me pidas que me acerque 3 veces. Estoy preparado para repeler a todos los que me aborden. Dulces sueños.
No hables si quieres medir. Échate. ¿Qué quieres? He venido a ofrecer mis disculpas. Mi más viejo amigo se casa y yo olvido darle un regalo de boda. Lo saqué del tesoro real. De una recién casada. Gracias por el regalo, Leech. Es lo más hermoso que jamás he visto. Un matrimonio legítimo. No hay nada que lo iguale. Vaya un sitio para clavar una espada. Sobre la cabeza de la novia tratas de inquietarla. Tu presencia es más inquietante para ella que la espada. Vaya, Jamie. Hablas distinto a como lo hacías antes. Recuerdo que en Portobelo me cambiaste a una chica por 2 barriles de ron. Por supuesto, esta es mejor y vale más. Está toda entera. Tiene 2 orejas, no le faltan dedos. Vale 3 barriles de ron. ¿Por qué no le ofrecéis 5? No le tientes, podría aceptarlo. ¡Qué bien la enseñas, Jamie! Parecéis disfrutar sometiéndome a toda clase de situaciones vergonzosas. No, cariño, no seas tan delicada. Nos acercamos a Maracaibo, Leech, y nos vas a ser de poca utilidad si sigues emborrachándote. Quizá tienes razón, pequeño Jamie. Necesitaré la cabeza despejada. Salid de esta cama. ¿Y si nos ve? No teníais que haberos metido. Sois ingrata, señora. Voy a dormir con una pistola. Y si os acercáis, os dispararé. Aquí tienes. Te doy permiso para volarme la cabeza, si soy tan idiota como para acercarme a ti. Capitán. ¿Dónde habías ido a esconderte? Hemos abierto otro barril. ¡Lárgate! Estoy pensando. ¿Pensando? ¿Pensando en qué, capitán? No lo sé. No lo sabré hasta que no se me haya aclarado la cabeza. Sir Henry. Jamie Waring, ¿dónde está ese hombre sapo? ¿Cómo has venido aquí? ¡No disimuléis! Id a buscar a ese desertor. Salió hacia Port Royal en busca de suministros. No sabemos nada de él. Yo os daré noticias suyas. Salió de Port Royal con la hija de Denby metida en un saco. La robó de su casa como un piel roja. ¿Qué dices, capitán? Estaba con mi nueva peluca como señor de Jamaica cuando llegaron un centenar de padres furiosos pidiendo mi pellejo. ¿Quieren huir? No, rompí una docena de cráneos y me abrí camino hasta el puerto, con todo Jamaica lanzándome piedras. Pude esconderme en una apestosa barca de pesca. Hice velas y durante 3 días he masticado pescado crudo. ¡Dejad de mirarme y traedme un buen barril de cerveza! Salid de en medio, hacedle sitio a Sir Henry. Siéntate, Sir Henry.
¿Crees que Jamie ha desertado o cuentas con que venga Maracaibo? Solo pido que Lady Margaret no le apuñale mientras duerme, porque tengo planes para él. Los he soñado durante todo el viaje. En cuanto ese baboso traidor asome la nariz por Maracaibo, le arrancaré las tripas y las colgaré de lo alto de sus palos. ¿Y qué me dices de Leech, Sir Henry? No me llames Sir Henry. Jamaica y mi título están perdidos. Y solo nos mantendremos alejados de la horca del rey si conseguimos las cabezas de Boring y Leech y a Lady Margaret en buen estado para que nos considere sus salvadores. Poned vigías por todo el puerto. Y despertadme cuando ese traidor dé señales de vida. ¿Estás despierta? Sí. ¿Sabes nadar? No. Es una lástima. ¿Has visto una batalla naval? No. Pues vas a ver una. ¿Una batalla? Será mejor que me vista. No miréis. En este momento tengo otras cosas en la cabeza. ¿Quién estará en la batalla? Nosotros. El Temerario y el Lady Bess. Están esperándome en Maracaibo. ¿Por qué no me lo habéis dicho? Has estado un poco crítica conmigo últimamente. ¿Barcos ingleses? Sí. Leech está navegando hacia Maracaibo. Espera encontrar unos cuantos cañones y un viejo muro. Pero se va a encontrar con 100 cañones. ¡Quietos! ¡No os mováis o disparo! ¡Atales! ¡Os habéis vuelto locos! ¡Calla, traidor! ¡La batalla va a empezar! ¡Te voy a partir la cabeza! ¡No te muevas, majadero! Dijiste que tenías una esposa. ¿En qué me mentiste? ¿Tus amigos me esperan en Maracaibo? ¿Amigos? ¿Qué amigos? He firmado contigo. Sí, has firmado y estás atado, Jamie. Llevaré el Venganza yo mismo hasta Maracaibo bajo bandera inglesa con mi propia tripulación a bordo. Y voy a disparar contra todo aquel que esté gritando y saludándote con el pañuelo. Y me llevo a la chica conmigo. No iré con vos. Viajaréis mejor conmigo que con Jamie. Me casaré con vos sin una espada sobre vuestra cabeza. Es más seguro que le quitemos del medio. No, aún no. Quizá le hacemos una injusticia y si así es, le pediré perdón. Pero si no lo es, le haré más cosas que clavarle la espada limpiamente. Venid conmigo, niña. No. Venid conmigo. ¡Soltadme! ¡No! Ahora estáos quieta. No os cortejaré hasta después de la batalla. Os prometo que si empezáis a gritar, os atravesaré con mi espada. Es el Venganza, señor. Dinos las órdenes. Dejad que se acerque. Y si hay a bordo un caballero llamado Jamie Warren, traédmelo, vivo, si es posible. Sí, señor. Lo gobierna como un torpe marino de agua dulce. Ha olvidado todo lo que sabía sobre barcos. No lo entiendo. Es muy raro. Está loco de amor. Es todo un detalle. Venir para darnos la bienvenida. Mantened el rumbo. Podéis encerrarme en un agujero, gusanos, pero no podéis sentaros encima. Para vosotros, culos arriba. ¡Ah! ¡Maldita sea por las barbas de... ¿Quién ha sido el cobarde? ¡Ah! Tendrían que arriar las velas. Estarán borrachos. Que me hacen vivo. Parece que van a dispararnos. ¿Listos? ¡Fuego! Jamie Waring, ese maldito traidor, ha devuelto su alma al diablo. A los barcos y a reducirle a polvo. ¡Retiraos al fuerte!
todos los cañones. Sigue con el fuego sobre el Venganza. Tráeme 20 hombres. Voy a abordarlo y a sacarle el hígado por la boca a ese traidor de Jamie Warren. Sí, señor. La tapa y salid peleando. Preparados, chicos. ¿Qué estás haciendo? ¡Capitán Lee! ¡Mira! ¡Arriba! Thank you.
guardia del rey. ¿Dónde está ella? En mi camarote. Terminado con ese puñado de... Te advertí que no debías cruzar la espada con Leech. Déjame ver, Jamie. Oh, casi llega al estómago. La sangre sale a chorro como una bomba de achique. ¿Está muerto? Goteando un poco, pero en equilibrio, capitán. Bien. Temía que ese bribón nos abandonara demasiado pronto. Lady Margaret... Mis disculpas por las bufonadas de este caballero que una vez fue mi amigo. Os aseguro que toda indignidad que hayáis sufrido por su culpa será vengada. Pero llevo de vuelta a Port Royal y allí quedará colgado para que medite sobre sus crímenes hasta que le llegue la muerte. Permitidme que os ate. Henry, no entiendo qué es lo que tienes contra Jamie. He estado constantemente a su lado y nunca he hecho nada que se parezca a un crimen, excepto quizás un poco de debilidad mental. Robó a esta inocente del hogar de sus padres y la obligó a cumplir sus deseos. Eso es atacar las raíces de la civilización. Juro que antes de morir ofrecerá sus disculpas a esta muchacha. Él no me robó, Sir Henry. ¿Qué habéis dicho? Vine con él por mi propia voluntad. ¿Lo juraréis? Sí, sobre una Biblia. Me ofreció un viaje por el mar y yo le dije que estaría encantada de ir con él. Y me siento agradecida al capitán Warren por su hospitalidad. ¿Estáis loca? Capitán, hemos hecho la cuenta. 200 piratas muertos, 70 heridos y 130 prisioneros. ¿Tus órdenes? Izad las velas. Voy a llevar a esta loca mujer de vuelta a Jamaica. Sí, señor. Bueno. Hemos tenido un poco de diversión, Blue. Sí. Es cierto, Henry. Eso te mantiene joven. Escucha, estoy decidido a abandonar Jamaica. ¿Para qué quiero tantos encajes y una peluca con tirabuzones en la cabeza? Mira este mar y el mundo que se extiende a tu alrededor listo para caerte en el regazo. Es la única vida, Henry. Di una palabra y el Caribe será tuyo. ¡Capitán Warren! ¡Capitán Warren! Deja la cubierta, Henry. Aquí va a haber cañonazos. Pequeño Jamie, no deberías salir de la cama. ¿No me has causado ya bastantes problemas? ¡Vuelve a tu litera! Oh, pequeño Jamie. Son solo dos veces. Una más, te dije tres veces. Pequeño Jamie. ¿No me dejarás en Jamaica? Oh, eso no lo sé. Siempre pruebo un vino antes de comprarlo. Vamos, echemos un sorbito para ver si vale la pena. ¿Qué? ¿Sin mordiscos? Vámonos, Blue. Es el fin de los mares españoles.